Fue por decisión unánime que la Comisión Política determinó que Sonia Cortés de Madrid continúe con el cargo de Procuradora General de la República. Recibió en su despacho la noticia, aunque en ese momento no de forma oficial, igual se mostró satisfecha. En el caso de que se me notifique oficialmente, insisto, porque hasta este momento pues ustedes me están diciendo, pues si así es, pues acepto nuevamente el reto, el desafío de seguir dirigiendo los destinos de esta honrosa institución. Según la Procuradora y la Constitución de la República, es competencia de la Procuraduría General de la República defender legalmente a la niñez, la adolescencia, a la familia, a la mujer y al adulto mayor. En torno a esto, la titular hace un recuento de los logros de los últimos 3 años. Se ha logrado mucho, se logró caminar en materia de género a pasos agigantados. No obstante que no existía una unidad de género, se ha logrado implementarla. Tenemos nuestra política institucional de género. Tenemos también ya una unidad de cuidado especializado para la mujer, donde la mujer violentada, agredida, amenazada puede acudir y lo está, considero que con los recursos lo estamos haciendo muy bien. Expone, al igual cuando fue entrevistada por los legisladores de la subcomisión, los planes y proyectos para el periodo 2013-2015. Queremos ahondar en la mística de trabajo. Hasta hoy, pues, se me ha dicho de que estamos a nivel de alta dirección, hay bastante sensibilización, pero a veces esa sensibilización no ha bajado a las áreas operativas. No quiero generalizar, siendo inflexibles con aquellas causas de donde se rumore que hay corrupción, claro, todo dentro de un debido proceso, pero no queremos que se diga que al interior de la Procuraduría hay prácticas de corrupción. Se espera que la funcionaria reciba el nombramiento durante un acto en la plenaria del día de mañana. Linda Rivera, TCS Noticias. No, para mí va a ser un gusto recibir.